Muy buenas amigos de Un Ranking Topics. Estamos una vez más en Valkyria Revolution y esta vez les vamos a traer lo que es el trofeo de Alchemic Device Development Coin. Aquí básicamente les vamos a mostrar cómo está estructurado todo lo que es el alma alquímica de cada uno de los personajes. Y bueno, lo que queremos también aquí mostrarles es la cantidad de Ragnit que se lleva para poder completarlo. Aquí pueden ver en el video que algunos requieren de 720 Ragnit, 540, algunos son de menor tamaño, se requieren para subir de nivel 50, 100, hay una variedad de habilidades y cada una conlleva en algunos casos poco Ragnit y en otros mucho Ragnit. La cantidad que se lleva sí es un poco bastante. Yo acabé el juego y tenía desarrollado alrededor de la mitad de cada uno de los personajes del total de lo que requieren de Ragnit. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Bueno, básicamente el Ragnit se consigue de los enemigos que derrotamos. Entonces, para ello, hacemos uso de lo que fue la misión 10. Incluso pueden checar nuestro anterior video, el video titulado Cómo Farmear RKs, 1800 RK en un minuto, que ahí explicamos qué misión, cuánto nos llevamos y bueno, para qué nos sirve, ¿no? Ahí pueden checarlo, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, aquí nada más, básicamente, de lo que estamos obteniendo de esa misión del Ragnit, que es un cupo de 200 Ragnit, regresamos aquí a Savanci y empezamos a subir y hacer el upgrade a cada una de las armas. Yo les recomiendo que aquí, como pueden ver, ocupen primero todos aquellos Ragnit que no tienen habilidad. Como pueden ver en el video, está dividido en dos segmentos. En el lado izquierdo vienen las habilidades de default de Ragnit y en el lado derecho a veces vienen habilidades extras que a veces son muy buenas e incluso les recomiendo que una vez que gastaron todas los Ragnit que no tienen habilidad, verifiquen con las que tienen equipados, con el Ragnit equipado que tienen cada uno de los personajes, si hay alguno que es mejor y superior, bueno, lo ocupe. Reemplacen a aquellos Ragnit que no son tan buenos por los Ragnit que obtuvieron en esa misión. Y bueno, siempre buscando quedarse lo mejor. Una vez que hicieron ese cambio o ya no quieren ese Ragnit, bueno, lo continúan utilizando para poder hacer el upgrade a cada una de las armas. Se van a tardar un poco, realmente no es un trofeo rápido, se van a tardar un poco, digamos que un 80%, un 70% menos del que se requiere para invertir el Research Development Coin, que es para invertir el la moneda del juego, porque realmente pues son 1800 RK que se obtienen en la misión 10 y necesitas alrededor de 350.000. Tú acabas la campaña y vas teniendo como unos 30.000, 50.000, realmente muy poco. Entonces sí vas a farmear mucho. Estos Ragnit se obtienen en mayor cantidad y como tienes más nivel, bueno, en un nivel más alto, y el nivel más alto te ofrece un upgrade mayor. Entonces, básicamente, este lo vas a tener, si vas por ambos trofeos, lo vas a tener este como al 70% de lo que vas a tener de dinero para el otro. Una vez que ya lo obtengas, bueno, es upgrade absolutamente todas las armas, almas alquímicas que dicen aquí. Y yo nada más les recomiendo algo, que para no spoilear lo que es la historia, ustedes vayan a hacer un upgrade completo de lo que viene siendo bueno, es que no quiero aquí ahondar en la historia, pero bueno, hay un personaje que tiene su hermana, pasa algo en la historia, bueno, ahora manejas a la hermana, hagan el upgrade de la hermana en lo más completo posible. Es más, si no pueden con otros, nada más hagan el upgrade de la hermana, ¿vale? Yo se los recomiendo porque el upgrade al final del juego se lo cargan igual al hermano. Y si no hicieron el upgrade completo, entonces así va a estar el del hermano. Entonces yo les recomiendo por ahí que lo hagan. Posteriormente yo les recomiendo otra cosa. Que
A lo largo de hacer tantas misiones, hay unas como tareas que se van haciendo, unos reportes. En estos reportes te dicen matar X cantidad o abrir cofres X y te dan una cantidad de diamantes. Esos diamantes los puedes emplear para comprar más Ragnit. Si a ustedes les falta Ragnit para alguna arma, bueno, básicamente pueden ocupar este método y bueno. Les dan algunos Ragnit extra que pueden emplear fácilmente para poder hacer el upgrade. Y lo digo así porque realmente el estar haciendo el farming varias veces de la misma misión, pues se pueden completar varias veces o varias tareas y entonces hacen uso de esos shards que obtienen y los cambian por Ragnit y ese Ragnit lo ocupan si les llegó a faltar para algún upgrade. En caso contrario, bueno. Pueden nada más farmear la misión y bueno, lo tendrán completo, ¿no? Bueno, amigos, esto ha sido todo en este video de cómo poder hacer el upgrade de las armas, obtener es el trofeo de la misma. Y bueno, a nombre de Zakmutar, colaborador DCR, otro de los colaboradores, su servidor, como Dragón, les trajo el video de Valkyria Revolution. Gracias.